巻物ありうちに記すはいまだ結びの見えぬ物語その天罰に望む石あらば斧が手を持って開封せよ何時が石見届けたり Capítulo 9 Nación del Fuego. Naruto se quedó con los brazos cruzados mientras observaba a An tirar de las riendas de Apa, tratando de hacerlo salir de la aldea. La silla estaba vacía y Katara y Soka no estaban con el niño y sus mascotas. Naruto levantó una ceja mientras esperaba que se diera cuenta de que Apa no iba a dejar que se saliera con la suya. La luna estaba alta en el cielo cuando Katara y Soka aparecieron detrás de él. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Soka. ¿Qué piensas? Aang está tratando de obligar a Apa a dejarlos atrás porque es demasiado peligroso. Naruto puso los ojos en blanco. Oye, ¿y tú? Se quejó Soka. Conozco a Aang demasiado bien y lo confronté por tal acto hace horas. Naruto se encogió de hombros. Vamos, Apa. Vamos, muchacho. Se quejó Aang mientras tiraba de las riendas. Apa simplemente rugió en respuesta. Mira, lo siento, pero Katara y Soka no vendrán a la nación del fuego con nosotros. Si salieran heridos, nunca me lo perdonaría. Aang frunció el ceño antes de girarse hacia Apa, molesto. Así que levanta tu gran trasero del suelo y vámonos. Aang tiró un poco más y el bisonte se negó a moverse. El maestro aire tiró con tanta fuerza que las riendas se soltaron y tiraron al niño al suelo, donde quedó sentado derrotado. Sokka y Katara intentaban no reírse. Creo que su gran trasero está tratando de decirte algo. Sokka finalmente habló, captando la atención del chico. Aang se dio vuelta para ver a los dos hermanos con Naruto y los aldeanos detrás de ellos. Naruto. Se quejó Aang. Oye, no los entendí. Te conocen mejor de lo que crees. Naruto defendió sus manos en señal de rendición. Por favor, no te vayas, Aan. El mundo no puede darse el lujo de perderte con la Nación del Fuego. Yo tampoco. Admitió Katana. Aan frunció el ceño y pensó antes de ponerse de pie, pero tengo que hablar con el avatar Roku para descubrir qué significa mi visión. Necesito llegar al Templo del Fuego antes de que se ponga el sol en el solsticio. Eso es hoy. A An se preocupó cuando Naruto puso los ojos en blanco y caminó hacia Apa, subiendo por la cola del bisonte para sentarse en la silla mientras Aan se inclinaba sobre la cabeza de Apa. Apa finalmente se levantó y comenzó a caminar mientras Naruto se movía al lado de Aan. Agarró las riendas y detuvo al bisonte, mientras los dos hermanos de la tribu del agua se paraban frente al bisonte gigante. A An, ¿qué intentas demostrar aquí? Vas solo preguntó Naruto. No estaré solo. Te tengo a ti. Aang le recordó. Bien, bien, porque nosotros dos somos tan formidables. El acepto. No te dejaremos entrar a la Nación del Fuego, Aang dijo Katara con fuerza. Al menos no sin tus amigos. Te respaldamos. Sokka sonrió. Momo aterrizó en el hombro de Aang y apalamió a Sokka, quien se quejó en la queja. Es un largo viaje hasta Crescent Island. El jefe caminó hacia ellos y le entregó un paquete a Naruto, quien se lo entregó a Aang. Tendrás que volar rápido para tener alguna posibilidad de llegar antes del atardecer. Buena suerte, dijo, y Aang sonrió. Gracias por tu, pero el jefe lo interrumpió señalando al sol naciente. Ir. Katara y Soka subieron a la espalda de Apa, y Aang agitó las riendas para permitir que el bisonte saltara en el aire. Entonces, ¿qué esperas que suceda cuando lleguemos a la Nación del Fuego? Soka se preguntó. Bueno, dudo que permitan que sus fronteras queden sin vigilancia con todo el terror que están propagando, así que tal vez alguna policía fronteriza... Ofreció Naruto cuando salió el sol. No va a ser fácil, eso es seguro, admitió Aran. No podemos perder el tiempo con los soldados de la Nación del Fuego, advirtió Katara. Es por eso que nos defendemos un poco y volamos directamente. Naruto dijo: Nada lujoso y sin ofender. No tenemos tiempo. Miró a los tres y todos asintieron cuando el sol comenzó a salir. Katara estaba inclinada sobre el borde en busca de la silla, escaneando el agua debajo, y Aang la miró antes de volverse hacia Appa. Vamos, muchacho. Tenemos un largo camino por recorrer. Más rápido. Instó Aang. Tenemos problemas. Katara informó. Sí, y está ganando rápido. Confesó Soka, haciendo que los dos que estaban al frente se dieran la vuelta. Naruto gimió. Debajo de ellos, en el agua, había un barco de la Armada de la Nación del Fuego. Echaba vapor mientras seguía al bisonte en las aguas. Por el amor de Dios, Suko. Ahora no es el momento. Se quejó Aan. ¿Qué hacemos si ataca? Soka preocupado a dirige. Soka, mantén un ojo en la espalda, Katara abajo y yo me ocuparé de cualquier ataque, dijo Naruto, levantándose y caminando hacia la parte trasera del bisonte. Observaron cómo levantaban una catapulta desde debajo de la cubierta. Naruto levantó los brazos cuando prendieron fuego a la carga y, en un minuto, les dispararon al aire. Bola de fuego. Katara gritó, "Estoy en ello." Aseguró Naruto. Aang sostuvo las riendas con fuerza en caso de que el chico fallara, pero levantó los brazos. De repente, los árboles crecieron desde el suelo justo a tiempo para golpear la bola de fuego. Los dos chocaron. Tenemos que salir del alcance de Zuko antes de que nos dispare otro apestoso. Dijo Katara mientras se tapaba la nariz. No puedes hacer que Apa vaya más rápido. Sok exigió que se llevara las manos a la nariz también. Sí, pero solo hay un pequeño problema, murmuró Aang, haciendo que los tres se volvieran y vieran, dentro del océano, docenas de barcos de la Nación del Fuego, y todos más grandes que los de Zuko. Bloqueo. Y apuesto a que todos tienen catapultas también. Naruto maldijo. Si volamos hacia el norte, podemos rodear las naves de la Nación del Fuego y evitar el bloqueo. Es la única manera. Aang creyó. No hay tiempo. Katara creyó. Es exactamente por eso que no quería que vinieras. Es demasiado peligroso. Pensó Ann. Y es exactamente por eso que estamos aquí. Si no hubiéramos venido, nunca habrías llegado al templo a tiempo por miedo a que te derribaran, dijo Naruto. Rellenen esos barcos, dijo antes de respirar profundamente y sonreír. Vamos a ejecutar este bloqueo. Animo Soka. Apa. ¿Sí? 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 El bisonte se lanzó hacia el bloqueo. Naruto. Están encendiendo las catapultas. Gritó Soka. Bien. Naruto sonrió. Hagamos que desperdicien su munición. El niño continuó agitando las manos, mientras varias catapultas les disparaban bolas de fuego, sin importarle el barco que estaba debajo de ellos. Aang comenzó a guiar al bisonte, mientras Katara y Soka lloraban y se agachaban en la silla. Naruto siguió cultivando más madera. Las bolas de fuego seguían chocando con la madera, pero sin llegar a golpear a Aapa. Algunas de las bolas explotaron ante ellos y pedazos de brasas golpearon el agua que rodeaba al grupo, pero afortunadamente ninguna penetró y golpeó a Aapa. ¿Estás bien, Naruto? Aang preguntó. Hasta ahora. Él asintió mientras bloqueaba a otro. Sigue esquivando. Como resultado, Aang empujó a Apa hacia las nubes y apenas las bolas de fuego volaron a ciegas a través de ellas. El bisonte se movía de un lado a otro, los pasajeros dentro gritaban mientras Naruto intentaba interceptar las bombas incendiarias. Sé que es mejor para nosotros aquí arriba, pero ahora no veo de dónde vienen las bombas. Dijo, molesto, sin mencionar que estaba demasiado lejos del suelo para seguir cultivando árboles corrieron hacia el bloqueo, casi a través del intenso fuego de todo ello. Naruto miró hacia adelante para ver una catapulta esperando y entrecerró los ojos. Jadeó cuando fue disparado directamente hacia ellos. Aan. Advirtió Naruto. Aan se giró y apuntó con su pie a la pelota. El aire se precipitó hacia la bomba incendiaria, mientras el agua giraba hacia el centro, y toda la bomba explotó en pedazos, permitiendo que el bisonte volara directamente por el medio. Naruto y Aang volaron hacia atrás y golpearon al bisonte, Katara y Soka los agarraron para que no pasaran volando, y Apa de repente voló a través de los barcos y pasó el bloqueo. Lo hicimos. Aang aplaudió, golpeando su puño en el aire antes de chocar los cinco con Naruto. ¿Sí? Sabía que podíamos hacerlo. Y tú querías dar la vuelta. Puso los ojos en blanco. Soka y Katara se quedaron mirando preocupados y no muy emocionados por su victoria. Entramos en la nación del fuego. Soka se dio cuenta con incredulidad mientras sus hombros caían. Genial. Ahora solo tenemos que encontrar esta isla en forma de media luna, y es un templo, dijo Naruto, sonriendo. Pan comido. Ana sintió. Volaron hasta que el sol comenzó a ponerse. Apa se cansó y Naruto se quedó dormido, defendiendo el desfile antes de que Ayan gritara repentinamente y todos fueran alertados y despiertos nuevamente. Ahí está. La isla a la que me llevó el dragón de Roku. Los tres miraron hacia arriba para ver literalmente una isla en forma de media luna con un volcán en el medio. En el lado izquierdo del río de lava se alzaba un pequeño templo. Gracias a Dios, hablemos con Roku y vámonos antes de que pase algo malo. Naruto bostezó. Apa aterrizó en un terreno seguro cerca del camino hacia el templo, y los cuatro descendieron. Naruto y Aang voltearon hacia el rostro de Apa, dándole palmaditas mientras Soka comenzaba a estirarse y Katara le sonreía al animal. Lo lograste, amigo. Buen vuelo. Aang sonrió. Apa gimió y se dio vuelta exhausto. Oh. Debes estar cansado. Katara arrulló mientras se frotaba el vientre. No, respondió Soka, causando que Katara lo mirara molesta mientras Soka se estiraba. Estoy bien. Empezó a correr en el acto. Renovado y listo para luchar contra algunos maestros fuego. Katara se volvió hacia su hermano con una mirada entrecerrada en su rostro. Estaba hablando con Apa. Ella confesó. Soka se detuvo a mitad de su carrera. Bueno, estaba hablando con Mono. Se cubrió, señalando por encima del hombro al Lengur, que colgaba boca abajo de la rama. No seas duro, Katana. Hizo un muy buen trabajo, dijo Naruto con una sonrisa maliciosa, pero su tono parecía haberlo superado por completo. Gracias, Naruto, dijo Soke sonriendo. Por fin alguien apreció. Estaba, por supuesto, hablando de Momo, Naruto interrumpió sus gloriosos pensamientos. Katara se rió junto con Naruto mientras Soka parecía estar mirando al suelo con desesperación. Después de que dejaron de reír, pronto siguieron a Aang por el camino hasta el templo. Tenía cinco pisos, incluida la planta baja, y los techos giraban y apuntaban hacia arriba, brillando de color amarillo bajo el sol poniente. Llegaron al templo y se escondieron con cuidado detrás de un muro bajo. No veo ningún guardia, confesó Soka. La nación del fuego debe haber abandonado el templo cuando el avatar Roku murió. Pensó Katana. Sí, pero uno pensaría que habría alguien, murmuró Naruto, mirando la sien. Es casi el atardecer. Será mejor que nos demos prisa. Dijo Anne. Saltaron la pared y se dirigieron hacia la puerta, que estaba encerrada en una placa de fuego roja y dorada. Corrieron hacia la habitación y comenzaron a arrastrarse por el suelo mientras Momo aterrizaba junto a ellos. Espera, creo que escuché algo. Dijo Soka mientras se detenía, provocando que los otros tres se detuvieran también. Tenías que decir eso. No. Naruto suspiró y se dieron vuelta para ver su salida bloqueada por cinco hombres vestidos de rojo. Somos los sabios del fuego, guardianes del templo del Avatar. Explicó el de delante. Genial. Soy el Avatar. Dijo Han con una sonrisa mientras daba un paso adelante. Naruto, junto con Katara y Soka Fasepalm, tuvo que ir y anunciar a algunas personas de la Nación del Fuego que él es el avatar. Sabemos. El sabio del Fuego adoptó una postura de control del fuego y disparó contra los cuatro. Aang avanzó y juntó las manos, causando que el fuego se partiera en dos y se dispersara, evitando a los cuatro mientras corría por el suelo antes de desaparecer. Dos maestros fuego más se unieron y Aang lanzó un poco de aire para bloquear eso. Los detendré. Corre. Aang les gritó a los tres. Aang agitó su pie e hizo que los cinco sabios fueran derribados. Naruto y Aang se giraron rápidamente, corriendo detrás de los dos primeros y alejándose de los sabios del fuego. Rápidamente se reunieron con Katara y Soka, deslizándose para detenerse frente a ellos en otro corredor. Sígueme. Gritó Aang. ¿Sabes a dónde vas? Cuestionó Soka. No confesó Aang mientras doblaba una esquina. Mi sugerencia ha sido aceptada. Dijo Naruto mientras se detenía en la esquina y se giraba para correr detrás de los dos. Aang lo siguió rápidamente mientras un sabio del fuego le pisaba los talones. Camino equivocado. Aang admitió. Vuelve. El sabio del fuego los llamó mientras Soka y Katara rápidamente seguían a los otros dos maestros. Aang se detuvo nuevamente para girar en otra esquina, y Naruto casi se cae mientras seguía a los dos hermanos, y se giraba tras ellos mientras el sabio del fuego continuaba siguiéndolos. Naruto casi chocó con el chico, cuando se detuvo nuevamente en una ventana, su camino era un callejón sin salida, y se volvieron hacia el sabio del fuego con preocupación. No quiero pelear contigo. Soy un amigo. Dijo Aang. Los maestros fuego no son nuestros amigos. Soka espetó, y Naruto le lanzó una mirada mientras él y Aang tomaban una postura inclinada. Para su sorpresa, sin embargo, el sabio del fuego de repente se arrodilló y se inclinó ante Aang a sus pies. ¿Qué tal ahora? Naruto le preguntó a Soka. Sé por qué estás aquí, Avatar. Admitió el sabio del fuego. ¿Tú haces? preguntó Aang mientras relajaba su postura y parecía sorprendido. Sí. El hombre se puso de pie. Quieres hablar con el avatar Roku? Puedo llevarte con él. Él permitió. Aang se volvió hacia sus amigos, quienes parecían igual de confundidos. ¿Cómo? Se preguntó Aang. El hombre movió una linterna a su izquierda, y debajo de ella había un pequeño agujero. Puso su mano en el agujero y la otra en su hombro antes de disparar fuego a la pared. A su lado, se disparó fuego dentro de la pared y se movió para revelar una puerta. Dentro de la caverna rocosa había escaleras que descendían. Por aquí. El hombre señaló. Los cuatro parecían un poco cansados antes de que sonara una voz. Encontrarlo. El tiempo se acaba. Rápido. Instó el sabio. Estoy más dispuesto a confiar en este hombre que en esos. Dijo Naruto, y agarró el brazo de Soka y lo empujó hacia el túnel con un grito. Aan y Katara sintieron, y el sabio los siguió, cerrando la puerta secreta detrás de ellos. A su alrededor, Roque y Lava goteaban a través de la cueva, y los cuatro la miraron mientras caminaban en silencio. Shiu se había movido para liderar el camino. Avatar Roku una vez llamó a este templo su hogar. Formó estos pasajes secretos a partir del magma. ¿Era un doblador de lava? Eso existe. Preguntó Naruto, sorprendido. Puede ser para dobladores de tierra, admitió Shu. O si eres el avatar. Naruto asintió con un suspiro. ¿Conocías a Avatar Roku? Aang ah, se preguntó. No. Pero mi abuelo lo conocía. Muchas generaciones de sabios del fuego custodiaron este templo mucho antes que yo. Todos tenemos una fuerte conexión espiritual con este lugar. Dijo Shu mientras comenzaban a moverse hacia arriba. Es así como supiste que vendría. Se preguntó Ann. Hace unas semanas, ocurrió algo sorprendente. La estatua del Avatar Roku, sus ojos, comenzaron a brillar. Confesó Shiu. Katara, ¿recuerdas el Templo del Aire? Sokka recordó. ¿Sí? Hace unas semanas, fue cuando estábamos en el Templo del Aire. Los ojos del Avatar Roku también brillaban allí. Katara recordó. Supongo que todas las estatuas están conectadas, sin importar en qué parte del mundo. Aang sonrió. En ese momento, supimos que habías regresado al mundo, admitió Xiu. Si este es el templo del Avatar, ¿por qué me atacaron los sabios? Se preguntó Aang. Las cosas han cambiado. En el pasado, los sabios eran leales solo al Avatar. Cuando Roku murió, los sabios esperaron ansiosamente el regreso del próximo Avatar. Pero él nunca llegó. Los sabios admitieron que Aang se detuvo y se apoyó en la pared. Me estaban esperando. Se dio cuenta. Soka puso sus manos alrededor de los hombros del chico. Oye, no te sientas mal. Solo llegas 100 años tarde, dijo, ganándose un golpe en la cabeza de Katara. «Aham, incluso si no hubieras desaparecido, habrías perecido, no habrías podido regresar aquí de todos modos, con la nación del fuego persiguiéndolo. Katara frunció el ceño. Supongo que perdieron la esperanza. Sí, lo hicieron. shiua sintió. Perdieron la esperanza de que el avatar regresara alguna vez. Cuando el Señor del Fuego Sosin comenzó la guerra, mi abuelo y los otros sabios se vieron obligados a seguirlo. El sabio sacudió la cabeza consternado, nunca quise servir al Señor del Fuego. Cuando supe que vendrías, supe que tendría que traicionar a los otros sabios. Gracias por ayudarme. Aang se inclinó ante el hombre. Shiu sonrió antes de continuar. Seguiremos estas escaleras hasta el santuario. Su escalera rápidamente comenzó a subir en espiral y las subieron uno tras otro. Una vez que estés dentro, espera a que la luz ilumine la estatua del Avatar Roku. Solo entonces podrás hablar con él, explicó Shiu. Shiu quitó la trampilla sobre ellos y los cinco rápidamente salieron del túnel. No. Shiu de repente lloró mientras caminaba hacia una puerta. Shiu, ¿qué pasa? Preguntó Ann mientras lo seguían, mirando la puerta decorada con fuego frente a ellos. Había cinco puntos ennegrecidos en los que estaban las bocas abiertas de dragones, y cada uno giraba y giraba sobre una llama dorada con gemas rojas. Las puertas del santuario están cerradas, dijo confundido. No puedes simplemente abrirlas con fuego control. ¿Cómo abriste esa otra puerta? Se preguntó Katara mientras Soka miraba la puerta y Aang la empujaba desesperadamente. No. Solo un avatar completamente realizado es lo suficientemente poderoso como para abrir esta puerta por sí solo. Admitió xiu y Aang frunció el ceño antes de poner su mano sobre él. De lo contrario, los sabios deben abrir las puertas junto con cinco disparos simultáneos, explicó. Cinco ráfagas de fuego, ¿eh? Soka pensó antes de que se le ocurriera una idea, y miró hacia una linterna sobre su cabeza con una sonrisa. Creo que puedo ayudarte. ¿Cómo es eso? Naruto se preguntó. ¿Tienes otros cuatro maestros del fuego en esa bolsa tuya? Preguntó. No, pero tengo algo que podría funcionar también, dijo mientras rebuscaba entre sus bolsas. Los otros cuatro lo miraban con interés. Empezó a sacar pieles de animales, y luego quitó la lámpara de la pared. Este es un pequeño truco que aprendí de mi padre. Sello el aceite de la lámpara dentro de una funda de piel de animal, shiu enciende el hilo empapado en aceite y tada. Falso fuego control. Levantó una de las pieles de animales en las que acababa de verter aceite para lámparas. Esta vez realmente te has superado, Soka. Katara sonrió. Sí, te daré los accesorios para este. Naruto asintió con la cabeza. Esto realmente podría funcionar. Shiu sonrió. Llenaron el resto de las bolsas y las pusieron todas dentro de las bocas del dragón, so casi aseguró de que se sentaran de forma insegura. Los sabios escucharán las explosiones, así que tan pronto como estallen, entra corriendo, dijo Shiu, volviéndose hacia Aang detrás de ellos. Es casi el atardecer. ¿Estás listo? Preguntó Katara mientras él y Naruto le sonreían a Aang. Soka rápidamente se reunió con los demás detrás de los pilares, tapándose los oídos con los dedos, mientras Katara mantenía a Momo fuera del camino. Definitivamente. Ana sintió. Naruto le sonrió al niño y se volvieron hacia Shiu, quien envió una chispa a través de todo el hilo, y al instante comenzaron a arder. Shiu se unió a Ana y Naruto detrás de un pilar, y observaron expectantes cómo el hilo ardía, y Soka se aferraba a las piernas de Katara. La explosión se produjo y el humo se extendió por todas partes, pero Aang no dudó, corrió hacia adelante y agarró la manija, pero nada se movió. Todavía están cerrados, gritó mientras el humo desaparecía y los cuatro salían detrás de los pilares. No funcionó. Xiu suspiró mientras Aang caía de rodillas. Miró la puerta con enojo, frustrado y fornido se puso de pie y retrocedió unos pasos. ¿Por qué no se abre? Ah. Aan arrojó aire tras una ráfaga a la puerta, pero todo permaneció sellado a sus bisagras. Eso no solucionará nada, Aan. Naruto dijo. Aan, detente. No hay nada más que podamos hacer. Katara agarró el brazo del chico y lo alejó de la puerta. A menos que encontremos más maestros fuego, no hay forma de abrirlo. Naruto suspiró. Lamento haberte hecho pasar por todo esto para nada, dijo Aan, con la cabeza gacha en señal de decepción. Soka se acercó a la puerta y pasó su dedo por el hollín, confundido. No lo entiendo. Esa explosión parecía tan fuerte como cualquier fuego control que haya visto, dijo, frunciendo el ceño mientras Momo miraba por una de las bocas. La expresión de Katara de repente se iluminó, Soka. Eres un genio. Dijo de repente, ganándose miradas confusas de todos. Soka y genio realmente no pertenecen a la misma oración. Pensó Naruto, cruzándose de brazos. Espera, ¿cómo es el genio de Soka? Su plan ni siquiera funcionó. Aang le recordó. Tienes razón. El plan de Sokka no funcionó, pero parece que sí. Dijo Katara, y Naruto miró hacia la puerta frente a él y su expresión se amplió en comprensión. ¿Cambió la definición de genio en los últimos 100 años? Se preguntó Aang, todavía confundido. No, tiene razón. Naruto sonrió. Parecía que funcionó. Por lo tanto, parecía que entrabas al santuario, explicó. ¿Entonces? Aang se preguntó. ¿Entonces, si estás en el santuario, donde no quieren que estés, cómo van a sacarte? Preguntó Naruto mientras Katara sonreía. Los chicos compartieron una mirada confusa. Tendrían que abrir las puertas. Shiu se dio cuenta. Los rostros de Aang y Soka se iluminaron. Ellos abren las puertas. Y Aang entra corriendo. Katara sonrió. Brillante. Aang sonrió. Ahora todo lo que necesitamos son los sabios del fuego. Sokka sonrió. La explosión debería haberlos atraído. Shiu creyó con una sonrisa. Rápido. Necesitamos escondernos. Dijo Naruto, agarrando a Aang y empujándolo detrás de los pilares. Shiu, ve a buscar a los otros sabios. Dijo Soka mientras Katara rápidamente se unía a Naruto y Aan. Shu asintió y rápidamente salió corriendo. Ahora agarraremos a los sabios mientras entras corriendo, está bien, Aan, dijo Naruto, y el niño asintió. Ven rápido. El avatar ha entrado al santuario. Los cuatro se agacharon y Shu entró al salón con los otros cuatro sabios. ¿Cómo entró? Otro preguntó. No lo sé. Pero mira las marcas de quemaduras que hay ahí abajo. Todos miraron hacia la rendija debajo de la puerta y vieron una sombra moviéndose. Está dentro. Abre las puertas inmediatamente antes de que contacte al avatar Roku. Aang descendió por la cola del dragón en uno de los pilares, mientras los sabios se posicionaban frente a la puerta. Con una respiración profunda, los sabios del fuego dispararon fuego a las bocas de los dragones en la puerta. La habitación se iluminó de rojo y el humo salió de las rendijas alrededor de la puerta. Tan pronto como el fuego se dispersó, la cabeza del medio giró y se puso boca abajo alrededor de la gema roja, los otros cuatro dragones cayeron hacia adentro y los tres símbolos flameados se dividieron por la mitad para descubrir el centro de la puerta. La luz roja se apagó y las puertas comenzaron a crujir cuando se abrieron hacia los lados. La habitación estaba a oscuras al otro lado, y los cinco sabios esperaron con las manos en alto solo para ver a Momo, cubierta de hollín y estornudando ante ellos. Es el Lemur del Avatar. Debe haberse arrastrado por las tuberías. Nos han engañado. Momo de repente saltó hacia el sabio principal, chillando y derribando al hombre. Soka y Katara salieron corriendo de detrás de los pilares, y cada uno cubrió las cabezas de dos sabios con sus túnicas. Naruto se movió para agarrar otro antes de captar un movimiento junto a su ojo y girarse. Sus ojos se abrieron antes de sentirse frustrado. Shiu rápidamente agarró al cuarto sabio, agarrando su rostro e inclinándolo hacia atrás. Ahora, Agan. Shiu llamó, pero no pasó nada. Katara levantó la vista del sabio que tenía tirado en el suelo. Agan. Ahora es tu oportunidad. Él gritó. Pero por su respuesta, el fuego salió bailando desde detrás de los pilares y Naruto con ellos. Tenemos un pequeño problema, admitió Naruto mientras los tres lo miraban sorprendidos. Suko y Aang salieron de detrás del pilar, Suko sosteniendo las manos de Aang detrás de su espalda. El avatar viene conmigo. Suko declaró. Por el amor de Dios, Suko, no puedes esperar diez minutos para secuestrarlo. Exigió Naruto, molesto. Todos los sabios se pusieron de pie, giraron y voltearon hasta que Soka Katara y Shiu fueron sostenidos con las manos detrás de la espalda, y Momo salió volando con el sombrero de otro. Suko comenzó a empujar a Han hacia unas escaleras mientras Naruto apretaba los puños. Cierra las puertas. Rápido. Ordenó Suko. Naruto saltó y golpeó el suelo con el pie, lo que provocó que árboles corriera hacia la escalera, cubriéndola e impidiendo que Suko descendiera con Han. Suko se volvió hacia él enojado mientras Katara, Shiu y Sokka estaban encadenados a un pilar, dos de los sabios ahora avanzaban hacia Naruto. Adelante, quema la madera, pero recuerda que necesitarás liberar un poco a Aang para hacerlo, y te garantizo que se soltará. Él advirtió. El hilo y la madera unió a los sabios. Aang miró a Katara y Sokka antes de mirar a Naruto inmediatamente luchó por girar frente a Zuko, pateándolo, causando que Zuko tropezara y luego pateándolo nuevamente. Los sabios se reunieron mientras Aan corría hacia Katara y Soka, y Naruto movía sus brazos, haciendo crecer árboles desde afuera a través de las ventanas, para derribarlos. Ir. Katara se volvió hacia la puerta, que se estaba cerrando lentamente. Aang se inclinó en el aire y se lanzó hacia la puerta, deslizándose entre las puertas cuando se cerraron de golpe, el fuego y la cerradura volvieron a su lugar. Él lo hizo. Katara sonrió mientras Xiu sonrió aliviado. De repente, una luz azul brillante salió disparada de la puerta, y todos apartaron la vista antes de que el pasillo volviera a su color rojo habitual. Bueno, supongo que te cabré un poco. Dijo, sonriendo levemente antes de que los otros sabios se separaran de las ramas que los ataban y se pusieran de pie. Naruto los miró a los cuatro, uno todavía sosteniendo a Shiu, y suspiró: Puede que esté un poco por encima de mi cabeza aquí, susurró. Me perdiste el avatar. Suko se enfureció. No sería la primera vez. Después de todo, prefiero mantener a mi amigo libre y seguro que encerrado en alguna prisión de la Nación del Fuego. Naruto respondió bruscamente mientras tomaba su postura. Te superan en número, muchacho, ríndete. Uno de los sabios ordenó. No es la primera vez que me superan en número. Naruto sonrió. Finan.